un noticioso trayecto que su huella es el rumbo. Bueno, regresamos al rumbo de la mañana, al rumbo del país a las 8:19 minutos de este día, a esta hora, justo ahora, el patriota don Rafael Francisco Taveras Rosario. Gracias, Domingo. Hoy, este programa se ha convertido en un programa especial incorporar sin que lo hubiésemos programado, solo fruto de la espontaneidad con la que nos desenvolvemos, ha puesto los ojos en la canción. Y en todo el espíritu, no solo de la alegría, sino de la reflexión que puede también proyectarse desde la canción, Sirio es un símbolo de la canción latinoamericana y mundial, porque toca temas que están más allá de las naciones o de los conceptos ideológicos, es un cantante del alma. Pero yo no puedo seguir hablando del impacto de Silvio desconociendo una información que me llevó mucho la atención. En los medios informativos usted muestra que nuestros partidos tradicionales están con una actividad como si fuese previa a unas elecciones. El expresidente Danilo diciendo que el gobierno y el partido oficial no lo van a amedrentar, no lo van a avergonzar, que su partido ha hecho la mejor obra de gobierno y por lo tanto él estaba ayer en una acción que era integrar, según ellos, miles de personas nuevas al compromiso con el PLD y las dos cosas su declaración de que no le van a hacer degradarse ni a meterle miedo y que él estaba juramentando las dos acciones te dicen a ti y será verdad que él tenía esa gente nueva di que por integrarse a su partido será verdad que en un momento de descomposición donde está abatido por las contradicciones que representa el fraccionamiento de su partido, donde está abatido por su derrota, donde está abatido por las evidencias que ponen al desnudo la corrupción que imperó en ese tiempo. ¿Será verdad que miles de personas están inscribiéndose para que el que encabezó ese proceso de degradación pueda hablar con la fortaleza que esas palabras sugieren de que él no lo va a amedrentar? Yo creo que es una muestra de seguir viendo la política con la superficialidad que lo que importa es lo que tú digas, que la gente no puede ir más allá de las palabras que escucha, que la gente tiene que aceptar lo que digan los líderes porque ellos son los que tienen el derecho para marcar rumbos o abrir caminos. Creo que es una muestra de la ridiculez con la que todavía. Piensan algunos dirigentes que puede manejarse desde la política un pueblo. Danilo es un símbolo de la degradación de la política. Ocho años en el poder y fracasó en lograr doce. Y pero es parte de un partido que logró 20 años en el poder. Y toda la herencia pecaminosa que se exhibe, no puede separarse de la tolerancia y el estímulo que el PLD incluyó al ejercicio de la prostitución de la política. Y hoy tú hablar como si la gente no tuviese capacidad para evolucionar. Tú ponerte a conversar con esa ingenuidad de que no me van a amedrentar y estoy aquí con un crecimiento de respaldo enorme. Porque volveremos al poder. Es tú pensar que todavía la sociedad es tan ingenua que puede manejarse con palabras formales e insignificantes. No, estamos viviendo un estado de descomposición y de degradación de la política. Ahora mismo, frente a esa ilusión de los que han perdido el poder, que creen que pueden recomponer un camino para llegar. Que, tienen, que pueden evitar rendir cuentas, que esos 25 años del PLD no necesitan ser considerados ni revaluados, que pueden hablar como si estuviesen llegando con esas salas nuevas. Esa ilusión hace presumir que este es un pueblo de cabrones, de gente que no tiene capacidad reflexiva, que son unos simples muchachos que pueden manejarse desde arriba es desconocer la autenticidad del cambio que está operándose. En las propias filas del Partido de la Liberación Dominicana, miles y miles de gente que dedicó su vida creyendo que era verdad que ya eran un partido de la liberación dominicana y que ahora al ver este ejercicio de un cuarto de siglo, cinco periodos, casi 25 años, en el poder y ver el resultado de una mayor degradación, de una prostitución del ejercicio, de una complicidad generalizada en la práctica del ejercicio del poder. Ahora estamos ante una necesaria revalorización. El Partido Revolucionario Dominicano como un esqueleto despidiéndose de la vida, diciendo, Miguel, que él quiere generar un liderato joven sin tener nada que mostrarle a la juventud como guía o sugerencia para que por ese camino puedan ganarse algún espacio de mando. La liberación dividida, desacreditada y camino de la rendición de cuentas obligada de los tribunales que están investigando la administración durante esos periodos. Y asistiremos a ver llevado a la justicia a cientos de personas que estuvieron en el poder. Y que creían que eran efectivos, porque en torno a la realidad el poder es para aprovecharlo. Y ellos lo aprovechaban a su manera, enriqueciéndose, tolerando a otros y sin respetar ninguna formalidad, manejando los recursos y la importancia del ejercicio de la autoridad. Ahora pues, cuando miro al Partido de la Liberación Dominicana, también pienso en el partido de gobierno. el Presidente en una labor intensa de relación con la población, en una distribución de los recursos ofreciendo inversión en las localidades a las que asiste y a las que alienta, en un esfuerzo por tratar de darle importancia, organizando consultas con las bases del Partido Revolucionario Moderno. Y yo, viendo mi propio partido, me digo, hay conciencia colectiva. Se respeta efectivamente la auténtica conciencia a la que se sedujo con un programa de gobierno. <coughs> con un programa de gobierno que está expresada en la propuesta de reforma que tiene el poder y que sin embargo, sin embargo, ahora se ha creado una atmósfera no de cooperación, sino de competitividad. Porque los otros, que frente al caso haitiano, se acercaron y tienen un nivel de colaboración. Lo que han hecho ahora es abrir su camino, que implica separarse del poder, criticarlo, promover sus propios méritos y su propio pasado y abandonar una posibilidad real que es que cooperando podíamos avanzar resolviendo problemas. De que dándole prioridad a la colaboración podíamos lograr superar los daños que ha hecho el simple antagonismo que se está restableciendo ahora. Estamos pues en un momento sumamente importante. Yo quisiera que el presidente Abinader, valorando esta dificultad de que estamos frente a una expresión del pasado en descomposición y amenazado por la rendición de cuentas, y que estamos presionados por cambios que no pueden postergarse, sin tener que olvidar que la justicia tiene que operar, que aquí hay que hacer las cosas transparentes, sin olvidar eso. El gobierno no va a asociarse en el pasado como un instigador o un perseguidor, sino simplemente como alguien que institucionaliza el proceso para que las cosas se aclaren, pero que no puede abandonar el hecho de que necesita la cooperación para enfrentarse a las propuestas que están en marcha. Ahí hay 12 propuestas, le han agregado 3, y que debían ser la base para propulsar ahora mismo una labor de colaboración, y sin embargo, cada día se alejan más, porque... En la meta de los otros partidos, lo que obliga a cómo puede tapar su pasado, cómo puede crearle una atmósfera de seducción a los ingenuos del presente y cómo puede separarse y coger el camino de la antagonización y la denuncia y no de la cooperación. El país pues necesita una labor del oficialismo de envergadura que sin interferir los procesos naturales de esclarecimiento de la justicia ponga en primer plano que la nación necesita ahora la cooperación frente a problemas en lo que está todo el mundo de acuerdo que hay que buscar una forma de resolverlo. Debía ser la etapa de las reformas, no la reproducción del antagonismo. Ojalá pues en este país se piense un poco y podamos construir esa atmósfera de la cooperación para evitar el destino previsible a donde nos lleva el que no nos entendamos en este momento. Rumbo de la mañana.